estamos bien cumpliendo los objetivos y el listado de localidades a las cuales tenemos que llegar. 51 estaciones digitales de televisión, donde la número 51 es nada menos que en la Antártida Argentina. Casi 6 millones de personas que ven televisión digital, alrededor de 28 millones que viven en zona donde está la televisión digital, cerca de 600 horas aportadas por nuestro banco de contenidos para las señales públicas del interior. Bueno, esta es la tarea que el Consejo de Televisión Digital y el Ministerio de Planificación está llevando adelante. Creo que mucho más temprano que tarde de aquel 2019 que nos planteamos como apagón analógico, vamos a estar cumpliendo el objetivo de cubrir el 100% de la Argentina con la nueva televisión, la televisión digital abierta. Venimos a presentar algo que para nosotros tiene una fuerte significancia desde la gestión, desde lo institucional, pero también desde lo afectivo. Ya no solamente con la televisión digital abierta rompemos las barreras sociales, es decir, que aquel que no dispone de 150 pesos por mes para pagar el cable igual pueda ver 20 o 25 señales de manera gratuita, como lo estamos logrando con la TDA. Ya no solamente rompemos barreras geográficas, que en aquellos lugares donde la televisión no llega, estamos llegando, sino que estamos rompiendo aquellas barreras que tienen que ver con las personas con discapacidad. Vamos a presentar un software que es una aplicación para nuevos conversores y nuevos televisores con accesibilidad garantizada para personas que tienen dificultades auditivas y dificultades visuales. Por primera vez, y eso es lo emotivo, digamos, de alguna manera, las personas sordas, las personas ciegas, van a poder vincularse con la televisión. No tienen por qué estar afuera cuando el grupo familiar ve una ficción o ve un informativo. Con este sistema van a poder estar incluidos desde el punto de vista social y familiar.